Los ciudadanos venezolanos podrán iniciar el registro para acceder a la visa de excepción por razones humanitarias a partir del 28 de octubre. Únicamente podrán aplicar quienes cumplan con los requisitos. Los ciudadanos venezolanos que ingresaron de forma regular al país hasta el 26 de julio podrán ya iniciar el proceso para la visa de excepción por razones humanitarias para facilitarles integrarse y mejorar sus condiciones en Ecuador. Posibilitar que ellos dispongan de los mecanismos para poder integrarse social y económicamente al Estado ecuatoriano. El proceso de regularización va desde el 28 de octubre hasta el 31 de marzo. Así da inicio a la segunda etapa. El registro migratorio ha tenido dos etapas. La primera ha sido un registro virtual con Ministerio de Gobierno y recientemente, a partir del 15 de octubre, se ha generado un proceso de información biométrica y una entrevista. Para acceder a la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias VERU, los ciudadanos venezolanos en el país deben cumplir requisitos como el ingreso por punto de control migratorio hasta el 26 de julio, no haber violado leyes, contar con un pasaporte caducado hasta máximo 5 años, certificado de antecedentes penales apostillado, fotografía y el pago de $50. Los documentos deben ser subidos al portal www.consuladovirtual.gov.es. El sistema va a validar que la persona no tenga multas migratorias. Deberá esperar 24 o hasta 48 horas hasta que el Ministerio de Gobierno levante. La visa tiene una vigencia de 2 años y podrá ser renovada por una sola vez. Desde la embajada anunciaron que mantienen reuniones periódicas con el embajador de Venezuela y colectivos a los que explican estos procedimientos. Dejar en claro que todo el procedimiento para los mayores de edad es en línea, es digital. Además, informaron las autoridades que por fuera, desde los consulados, se han recibido 16.000 aplicaciones y otorgaron 9.537 visas. Al momento, según información de migración, son más de 400.000 los venezolanos que están en Ecuador. De estos, 125.000 cuentan con visa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.